Hoy comienza a hacerse presente la melancolía, pues es mi último día en la península de Baja California. Pero no voy a dejar que la tristeza se apodere de mí, así es que voy a aprovechar mis últimas horas al máximo. Como último destino de esta bella región, anotado en mi agenda privada, se encuentra Todos Santos, lugar paradisiaco para quien ya lo conoce y un must dentro de la lista de lugares por visitar para todos los aventureros que aún no han estado aquí. El trayecto desde Cabo San Lucas es largo, pues nos aguardan 75 kilómetros por carretera. A la mitad del camino nos detenemos en un parador muy singular, el restaurante Art and Beer. Localizado en el poblado de Pescadero, este sitio es idóneo antes de llegar a Todos Santos, pues su increíble vista fusiona el paisaje desértico con el mar de Cortés. ¿Cuál es su nombre? Perdón, no escuché. Alfredo. Alfredo. Todo un personaje. El concepto, además de innovador, es ecológico, pues entre pasillos hechos de madera se exhiben esculturas que almacenan la energía del imponente sol del norte de México. Pequeña margarita de mango. Brain freeze, está muy buena. El personaje que acabamos de conocer, Alfredo, es artista junto con su esposa. Entonces, por eso se llama Art and Beer el lugar y definitivamente es una parada que teníamos que hacer para ver sus esculturas y vamos a estar viendo sus pinturas. Y lo rico es, llegas, te tomas un clamato, una margarita, ves el mar y te sigues a Todos Santos, que pues todavía nos faltan como 30 y algo kilómetros, creo. Más o menos, ¿no? ¿Menos? Por ahí. Estamos. Me quedó agenda privada. Después de saciar mi sed, continúo mi camino hacia Todos Santos.